Yo, me acaban de... Sí, no, porque yo necesito... Es que ella no creo que ella sea lo que tú crees. Sí, yo necesito... Todo el mundo dice que ella es lesbiana, pero ella no es lesbiana. Sí, pero yo necesito que usted me ayude con ella. Yo la amo. Yo, pero... yo sé que está empezando. Ya viene. No, no, viene. Ayúdeme, yo te ayudo. Mi amor, qué bueno que llegaste. Ay, Naya, me ponché. Tuve que cambiar la goma en carro. Suerte que yo soy fuerte. Pero estamos en el programa en vivo y tenemos que saludar a todas las mujeres que ven nuestro show en el mundo entero. Esto es Si Nadie Te Quiere, Nadie Te Ayuda. Hoy. Animal rastrero, escoria de la vida. Está muy cortico. Ay, señora, mi amiga Octavia, vamos a quitarnos el estrés hablando mal de los hombres. Eso me gusta. ¡Abajo los hombres! ¡Abajo los hombres! ¡Abajo las mujeres! ¡Que diga arriba las mujeres! ¡Arriba las mujeres! Es que me ponen nerviosa con ese chora y nadie, ¿tú te imaginas? Un mundo donde no existieran los hombres, que todas fuéramos mujeres. ¿Pero tú estás loca? ¿Por qué? ¿Y con quién haríamos eso? Ay, nosotras con nosotras. No. Nosotras, con nosotras mismas debíamos de pensar que acabas de decir algo muy razonable. Claro que sí, por mucho que nos duela, los hombres son necesarios. Son necesarios unas 2 horas cada 3 días, más o menos. ¡Ay, qué bueno que se chiste! ¡Ay, Nadia, qué bueno que se chiste! Tengo otro. ¡Ay, dime otro, dime! Viene un exnovio, llega a mi casa y me ve viendo el canal de cocina y me dice, mami, ¿qué ves el canal de cocina si tú no sabes cocinar? Mentira, ¿y qué te contestaste? Lo miro y le digo, ay, papi, cuando tú ves los canales porno, yo no te digo nada. ¡Ay, qué bueno que es! ¡Ay, este está más bueno que el otro! ¡Ay, Nadia, mira que tú eres cómica! Eso me cuenta como una prima mía, que es una mujer de esa que le gustan los hombres. Como nosotras, que le gustan los hombres como nosotras. Y entonces estaba acostada con el marido, que no sirve para nada. Y muchacha, estaba dormida, estaba cansada, y el marido se quita la ropa y se encuera y se mete hacia abajo de la coche y le dice en el oído, mami, mami, ¿qué crees? No tengo calzoncillo. ¿Qué tú crees que le contestó mi prima? ¡Mañana te lavo tres! ¡Ay, Octavia! ¡Ay, qué bueno está eso! Nosotras deberíamos hacer algo juntas. Ay, Nadia, no empiece. Ay, Nadia, no empiece, que después tú vendes la papeleta y no das la función, vieja. Pero cuando tú quieras, Nadia. Yo estoy pensando en esto hace años. Okay. A la hora que tú me digas. Okay. Cuando tú me digas. Okay. Y donde tú me digas. Dale. Bueno, lo que pasa es que tengo que buscar el teatro, las luces, la música. ¿Cómo que teatro? Sí. Oye, Nadia, yo no sabía que tú eras una locota así de que excéntrica. ¿Locota? ¿Por qué? ¿Te estoy hablando de un teatro para hacer un show de comedia? Ah, era de eso. ¿De qué estabas hablando tú? No, de lo mismo. No, 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 pero ¿de qué? No, no, de lo mismo, Nadia. Lo que pasa es que tú quieres empezar por un teatro y yo te iba a decir un lugarcito más chiquito. Bueno. Un restaurancito, un cabaret. ¿Sabes qué se me ocurrió? Vamos a hacer un show de comedia hoy en el programa. Vamos a contar chistes. Ay, dale, dale, dale. ¿Y chistes de qué tema? ¿De qué tema? ¿Y de qué tema va a ser? Mal de los hombres. Ay, ese es el tema siempre. Ese que pero necesitamos un especialista en hombres. Yo. No. ¡La psicóloga! Así que atentos en casa. Octavia va a contar un chiste y la doctora también. Y según sus aplausos aquí en el público, decidimos quién lo cuenta mejor. Empezamos con Octavia. ¿Yo? Sí. ¿No sabes contar chistes? Sí, yo sí. Mira, mira. Esta es la vieja que está sentada ya 50 años de casada y está sentada en la sala así frente a una botella de vino y el marido al lado y dice, ay, mi amor, mi vida, ¿qué hubiera sido de mi vida sin ti? Y dice el marido, ay, mamá, qué cariñosa, cómo me quiere. Y dice la vieja, no, viejo, no estoy hablando contigo, estoy hablando con el vino. ¡Ay, bueno, bravo! Bueno, bravo. Bueno. Ay, muy bueno. La doctora, por favor, su turno. Es un baja el telón, sube el telón. A ver, qué bueno. Ok, sube el telón y hay una mujer limpiando una O. Ajá. Baja el telón, sube el telón y una mujer limpiando otra O. Ajá. Baja el telón, sube el telón y está otra mujer limpiando otra O. Okay. Baja el telón, ¿cómo se llama la obra? No sé. ¡Las O limpiadas! Bueno, creo que ya se acabó el show. Dale. Bueno, a ver la gente que decida. ¿Aplausos para Octavia? ¿Pero qué? Pero eso ya ¡aplausos para Octavia! Por favor. ¿Aplausos para la psicóloga? Bueno, ninguno. ¿Ok? Porque yo estaba nerviosa y no me dio tiempo a contar un chiste bueno. Ah, bueno. No, no, pero eso no se vale. Ya yo gané. No. Es buena compañera. Vamos a dejarla contar un chiste. Yo voy a contar un chiste para que la voten por mí. Dale. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a ella? ¿Qué le pasa a ella? Lo que pasa es que yo no traje la ropa interior indicada. Carola, no, yo no. Espérate, me dicen... Eso es maraña. A ver, espérate, me dicen que hay una persona que llamó para contar un chiste que habla mal de los hombres. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? Buenas noches. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, ¿qué tal? Hola, psicóloga. Hola. ¿Cómo estás, mi amorcito? ¿Qué te pasa?
¿Llamoncito de qué corta? Tumba, toma la llamada esta. A ver, a ver. Espérate. ¿Qué no pasa? ¿Son cosas los técnicos? Haznos tu chiste, tu cuento, por favor. Bueno, yo no tengo un cuento, yo tengo un poema para ella. Ay. ¿Poema para quién? Para ti, Octavio. Para ti. Llamo por ti. ¿Qué dice el poema? A ver. Un poema, a ver. Con O comienza tu nombre, con O se escribe amor, y con esos bellos ojos has roto mi corazón. Oye, ¿qué le pasa? ¿Qué te pasa? Vamos. Bueno, gracias. Oye, bueno, ya. Caro. Oye, bueno, no. Oye, que yo no soy lesbiana, vieja. La gente dice mucho. Oye, que la gente, es mala, bueno, tú. Bueno, ya. Más, se acabó el show. No, pero no me corten, porque de todas formas, aunque tú me cortes, yo estoy aquí para pedirte matrimonio y no puedo soportar. Bueno, vete. Por favor. Que yo no soy lesbiana. Ya, escúchame, pero escúchame un minuto. Si ya el deportista salió del closet, sal tú. ¡Oye, qué te pasa! ¡Que yo no soy lesbiana! Permiso. Ayúdala, porque tú eres que está loca. Yo sé. No, de amor por ti. Cállate la boca, que es que ella no es lesbiana. Viste, ella es un bombero. Mira.